Muy buenas a todos, chicos. Rico al habla, bienvenidos al siguiente episodio de Final Fantasy X-2 HD Remaster. Bueno, ya que por fin hemos matado a los jefes legendarios del Elictor y Trema, pues vamos a continuar. Bueno, en cuestión ya, pues el laberinto oculto está terminado, chicos, ¿vale? Así que, antes de seguir, bueno, tengo que decir que el hecho de que hayamos matado ya a del Elictor una vez en el capítulo anterior, como ya sabéis, junto a Trema, pues no implica, porque aquí veis, está otra vez, ¿vale? No implica que no se pueda volver a luchar con él. Una vez, bueno, bajéis otra vez por el foso este, veréis que, bueno, pues The Elictor está otra vez aquí, junto con un Tomberi, ¿vale? Esto simplemente, bueno, es, vamos, en mi opinión, es simplemente para ver a este bichejo en estado ultra esencia, ya que solamente sale aquí, no sale en ningún sitio más. Solamente aquí, pues, bueno, supongo que lo han puesto para conseguirlo matar en ese estado ultra esencia, ¿vale? Así que vamos a hacer un combate para simplemente que lo veáis. Vamos a ver. Vamos a matarlo rápido con Shinra y ya está. Vale, muerto. Con Shinra, como veis, es que es pan comido. Vaya. Tampoco es que nos haya costado mucho con las tres chicas, con peluche, como ya lo visteis. Pero bueno, en fin, una vez lo venzáis en ultra esencia, pues si queréis, ya podéis salir de aquí, ¿vale? A mí ya me ha salido la ultra esencia, así que por mi parte ya, pues voy a continuar. Y bueno, ahora que por fin está esto completado, todo este reto del laberinto, chicos, tengo que decir también que, bueno, han aparecido cosas nuevas. Por ejemplo, el tema de las criaturas. Abre un momento, si nos tiramos por aquí, creo que volvíamos otra vez al principio, ¿verdad? Vamos, afuera del templo este, sí, del laberinto, bueno. Tengo que decir, pues, que el tema de las criaturas han aparecido nuevas para capturar, ¿vale? Han aparecido, por ejemplo, a Trema se le puede capturar como aliado, ¿vale? No sé si, de hecho, creo que le tengo en el inventario ya capturado, me parece. Aunque esto no lo grabé, evidentemente, porque, bueno, si está aquí, pues, a ver si está. Ah, no, vale, no está, bueno. Lo capturé, pero debe ser que no guardé. Pero bueno, el caso es que, pues eso, todas las criaturas que hemos vencido en el laberinto de Bebé y los jefes importantes, como los del nivel 20, 40, 60, 80 y, bueno, tanto del Elictor como Trema se pueden capturar, ¿vale? Simplemente, bueno, a los humanoides, en este caso Trema, que es el único, pues, si metemos una trampa especial en Bebé y, bueno, seleccionamos que queremos capturar criaturas del tipo humano, humanoide, pues sale Trema, ¿vale? Y a la primera, porque solamente está él para capturar. Si queréis capturar a otro, por ejemplo, a del Elictor, pues simplemente ponéis una trampa grande. En Bebelle también, por supuesto. Y bueno, pues esperáis que os salga, ¿vale? Del Elictor creo que es... Bueno, también puede salir del Elictor, puede salir Gigántula, puede salir la tortuga esta que matamos en el nivel 60. O inclusive el reptil este maléfico, Chuck, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, ya que estamos, sí, vamos a probar a poner una grande. A ver qué enemigo sale, vamos a ver. Evidentemente, el laberinto tiene que estar completado, ¿vale? Si no lo completáis, pues no saldrá nada. ¿Qué nos sale? Del Elictor, vale, fijaros, esta mala bestia. Muy bien. Vamos a quitar a este. Muy bien. Vale. Pues vamos a colocar otra trampa más. Vamos a capturar a Trema esta vez. A ver si sale. Supongo que sí, porque solamente está este. Al menos cuando yo lo capturé me ha salido a la primera. Sí, vale, muy bien. Vamos a quitar a Dracoprimis, venga. Que no vale para nada. Muy bien, bueno. Ahora vais a ver que estos dos, a pesar de que los... bueno, fueron bastante difíciles matarlos, pues vais a ver que las estadísticas, cuando se unen al grupo, pues dejan mucho, pero muchísimo que desear. Al igual que Shinra Supremo, por otra parte, cuando le vencimos, tampoco tiene sus estadísticas tan elevadas como, bueno, supuestamente, pues nos da a entender cuando intentamos matarlo, pues esto es igual, ¿vale? Vamos a ver, Trema, por ejemplo... Vamos a ver.
Vale, de primeras es, bueno, es de tamaño mediano, o sea, podemos incluir a dos chicas más. Y las estadísticas, como veis, bueno, es que ninguna llega al tope, ninguna. Y las habilidades, como veis, pues solamente tiene dos: mano invencible y mano paralizadora. Y bueno, pues Delictor, bueno, este sí tiene más cosas, porque es de tamaño grande, evidentemente, y como tal, pues sus estadísticas son algo mayores, pero bueno, en fin, tendría que tener más. La defensa física, por ejemplo, a pesar de que, bueno, es un mastodonte de bicho, pues ya tenía que estar al máximo. Inclusive en el nivel que está, en el 25, ¿no? Pero, en fin. Vamos a un momento, vamos a intentar equiparle algo. A ver, vamos a ponerle esta losa mismo. Venga, y peluche. Vale, bueno, lo que más destaca es la rapidez. Y por ahora es el único enemigo que está al tope, 255. Muy bien. Vale, si le metemos el utilísimo Iron Duque, que conseguimos, como ya sabéis, matando a Trema, nos sube, bueno, ya sí, ya sube bastante, la verdad. Bueno. Vale. Pues a ver, el accesorio este, el Iron Duque, chicos, que aquí no llegamos a utilizarlo con los enemigos capturados, vais a ver que al utilizarlo... Espérate, vamos a quitárselo. Vamos a quitárselo para ver qué aumenta. Hay una, vale, venga, fuera. ¿Qué nos sube? Vale. Nos sube 10 puntos todos los parámetros. No está mal, bueno, pero evidentemente no compensa utilizarlo, compensa más equiparlo directamente. Y como ya vimos, bueno, sube bastantes puntos todos los parámetros, 100 puntos, casi todos, salvo la rapidez, que son 10, y la suerte, que son 50. El resto, 100 puntos. Y la vida y el PM, como ya lo vimos, pues al 100% también, ¿vale? Así que, bueno, esta es una manera, sin duda, de potenciar al tope todas las estadísticas de cualquier criatura, bueno, consiguiendo más veces, evidentemente, este accesorio. Ya lo dije, se puede conseguir más veces ganando la última copa en el Coliseo. La copa del Etéreo, ¿vale? Pero, en mi caso, como yo no tengo opción a desbloquear esta copa, pues no me queda otra que empezar otra vez el juego para, bueno, sacar una de las copas que me quedan. Que, por cierto, es la copa de los invocadores. Vamos a ver. Ahora ya que estoy hablando de esto, pues tengo que decir, chicos, que la última copa, pues en esta partida, al menos para mí, no la puedo sacar, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, en cuestión de esta copa se saca, bueno, ganando todas las demás. Inclusive la que no tenemos, que es, bueno, esta, pues el abierto de los invocadores, ¿vale? Dado que esta copa, bueno, no la puedo sacar por la sencilla razón de que me falta un enemigo por capturar, ¿vale? Y ya no puedo capturar lo que es el flan blanco, si no me equivoco, ¿vale? Aunque saliese aquí, además, en el capítulo 5, que no estoy muy seguro si sale o no, pero... bueno, tendría que liberarlo. Tendría que liberar al flan blanco este para que, bueno, pues apareciese un Eon más, que sería Siva en este caso, ¿vale? Al liberar al flan blanco, pues saldría Siva, ¿vale? Pero dado que supuestamente al capturarlo estaría en el nivel 99, seguramente, pues en ese nivel ya no se puede, como ya sabéis, si es habitual, subir más niveles. Por tanto, no se puede liberar. Así que, pues en mi caso no me queda otra que empezar una partida de nuevo con todas las copas desbloqueadas y ya desde ahí, desde esta partida, pues capturar a este tipo, a flan blanco, ¿vale? Y a todos los demás, por supuesto, para desbloquear a todos los eones. Pero por cierto, solamente teníamos uno desbloqueado, que era Ifrit. Sí, vale. Se desbloqueó, creo que, capturando al pirodragón en el capítulo 1 y, bueno, liberándolo, subiéndolo un par de niveles, pues apareció Ifrit. Con el resto de enemigos, pues igual, ¿vale? No sé si, por ejemplo, al capturar a un... Bueno, al flan blanco, como os he dicho antes, sale Ixion, ¿vale? No, sale Siva. Sale Siva, sí. Y con más enemigos en cuestión, que no sé ahora mismo cuáles son, pues salen el resto de eones, ¿vale? Sale Valefor, sale, bueno, Ixion, sale Siva, sale las hermanas Magus, sale Yojimbo y sale Anima también, ¿vale? En este caso, cuando estén todos desbloqueados, pues sale la copa abierto de los invocadores, ¿vale? Así que, en mi caso, pues, como os he dicho, ya no tengo opción. Así que me quedaré... ¿Qué remedio? Pues sin conseguir esa copa. Así que, bueno, dicho y hecho todo esto, vamos a salir y vamos a avanzar a la parte final, chicos, ¿vale? Vamos a avanzar
bueno, al etéreo. Tengo que decir, bueno, que la serie, a pesar de que seguramente pues este sea la parte final de esta partida que estamos jugando, ¿vale? Pero esto no quiere decir que, bueno, pues la partida se acabe, ¿vale? La partida continúa en la nueva partida más y evidentemente pues habrá más capítulos para, bueno, sacar lo que es el 100% del juego, ¿vale? Ya que, como ya os dije, tengo la sensación de que, bueno, nos vamos a quedar seguramente en el 97 y 98% al acabar el juego. Vamos, la primera partida. Tenemos el 93, así que seguramente sí. Así que todo el porcentaje que nos quede, pues lo sacaremos en la siguiente partida. Por supuesto, os lo mostraré, ¿vale? Intentaré averiguar qué es lo que me ha quedado. Y cuando lo averigüe, pues os haré un capítulo especial, por así decirlo. Incluyendo, pues, todo lo que me ha faltado para que lo veáis. Inclusive, bueno, los objetos que no obtuvimos en esta partida. Los objetos importantes. Vale, así que, bueno. Yuna, exacto Yuna. Vamos directamente al etéreo y ya está. Hacia la parte final, que va a ser, bueno, de lo más sencillo, evidentemente. A estas alturas, pues ya no va a costar mucho pasarlo, pero bueno. Vale, ¿qué tenemos aquí? A ver, tenemos una especie de laberinto. Nada comparable, evidentemente, con el de Bebelle, pero bueno. A ver qué había que hacer aquí para avanzar. Tenemos que tocar unas notas musicales. Sí. Muy bien. Vale, ahora aquí, en esta partitura, por así decirlo, pues tocamos esas notas. Que tenemos sol, mi, re. Vale, pues venga. Muy bien, algo se ha abierto. Muy bien, Shinra, venga. Enhorabuena, pero cállate. Bueno, vamos a poner ningún encuentro para evitar combates. Porque hasta que lleguemos al final, pues se van a producir aquí, uff, la mar de combates. Vamos a ver. Bueno, podríamos incluir a estos tipos que hemos capturado, pero bueno, da igual. Porque tampoco son nada del otro mundo. Sí, vamos a poner solamente a las chicas y ya está, venga. A ver, ¿dónde coño está el Iron Duque? Iron Duque, aquí. Vale. Bueno. Espérate que se me olvida lo que hemos comentado. Ningún encuentro, vamos a ver. Vamos a ponérselo a Riku, por ejemplo. Wait, wait, wait.
Vale. Ahora sí, sigamos con más calma, sin combates y sin nadie. Muy bien. A ver, ¿qué había que hacer aquí? Había que buscar más partituras de estas, por ejemplo. A ver. Con esto. Vale. Damos media vuelta. Y esta otra plataforma nos da más notas musicales. Do y si. Muy bien. Cofrecito con, ¿esto qué es? Omni Elixir. Ah, Yuna, no te electrocutes. Otra vez, joder. Vale, ¿qué tenemos? Bueno, esto es fácil. Porque las notas que hemos ido tocando salen abajo, las que hay que poner ahora. Por tanto, esto es pan comido. Vale. No. A ver. Ahora. Bien. Estupendo, se ha abierto la barrera esta. Barrera la cual, por cierto, se puede atravesar igualmente sin, bueno, tocar nada de esto. Pero con la condición de que hay que matar a un enemigo bastante fuerte. Bueno, fuerte, a estas alturas es bastante débil, pero es un enemigo que tiene más de 100.000 de vida, ¿vale? Así que si no queréis, bueno, complicaciones y luchar con él, pues simplemente hacer esto y ya está. Tocar estas partituras hasta que, bueno, desbloqueéis esta barrera. De esta forma, a ver, Yuna, joder, ¿quieres pasar? Madre que te parió. Ahora, te ha costado. Bueno, pues eso, ese enemigo no sale si hacemos esto, ¿vale? Tocamos estas partituras y ya, pues la barrera se elimina y ya, pues se puede cruzar. Y me parece que ahora hay que hacer exactamente igual. Hay que hacer lo mismo. Hay que buscar más partituras para que la siguiente barrera o el siguiente círculo, pues, se elimine. A ver, lo que no sé dónde están. Por aquí hemos estado antes, ¿no? Sí. Vale. A ver. No sé si nos faltarán alguna partitura. Yo creo que sí, nos falta alguna. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a meter las que están aquí. Venga, a ver si hay suerte y se quita la barrera. A ver. Ah, pues sí. Ha habido suerte, muy bien. A ver, Yuna, vamos, dame un salto de los tuyos. Ahí, muy bien. God, careless. Where's Newt? He went ahead. Guess she couldn't stay away. I never said where I would wait.
Well, then please, take care of Kipple. You dare give me an order? Look, we'll tell Nuge you're waiting like a good girl and doing your part for the team. All right, I'm in. Hey, Dr. P. A gift from Nuge. Una esfera. Esfera de Pain. It's from 2 years ago. Said it was inside the sphere camera. I'll watch it later. Hey. You should watch it now. Think about it. You know you won't be able to fight your best as long as it's on your mind. You're right. What do you got in mind for fun? Any ideas, Dr. P? Me? A ship that glides through the air. That thing you mentioned before. If it's for real, I want to fly it. You get to be pilot then. And maybe I'll try my hand at navigation. Then I'll be engineer. Nuge? Captain. Ah, that's perfect. You'd let an amateur be captain? Chill out, Noochster. All you gotta do is shut up and look important. You'll fit the part. Like a glove. I'll work you like dogs. Qué bien se lo pasan. Qué marvaos que son. What happened to that pain, I wonder? She's inside you, sleeping. Well, wakey, wakey! Time to set sail! Your captain and your navigator are waiting. Muy bien, a ver, pues nosotros seguimos. Vamos a ver qué es esto. Rocas melódicas. Toca una triste melodía pisando las rocas flotantes en el orden debido. Vale, ahora esto es como una especie de acertijo, ¿no? Por así decirlo. Lo que no sé. Vamos a probar a intentar avanzar sin hacer nada de esto, porque que yo recuerde, bueno, se podía avanzar. Sí, es que hay muchísimas notas. Y hay que recordarlas todas en ese orden. Con lo cual va a ser un puto caos si no apuntamos todo lo que está saliendo, ¿no? Pero yo creo que simplemente esto es para no luchar con lo que os he dicho antes, con el enemigo que sale, sino, bueno, desbloqueamos la barrera o el círculo ese. Pero vamos a intentar, bueno, sí, avanzar. Y, bueno, luchar con este tipo y si lo matamos, pues supongo que se podrá continuar sin hacer nada de esto. Vale. A ver. Vale, vamos a ver. Vamos a probar a ir directamente por la parte de arriba, sin tocar nada de esto. Venga, aunque luchemos con el enemigo que os he dicho antes, porque, bueno, ahora si no se hace esto, pues luchamos contra este tipo, pero bueno. Vamos a, para, bueno, ganar este combate más rápido, vamos a poner, como siempre, a Senra Supremo. Venga. A ver. De todas formas, esto es fácil, chicos, ¿vale? Aunque no lo haga yo, no quiere decir que sea difícil. Porque, bueno, es fácil, pero para ir más rápido, pues yo opto directamente por la vía rápida, ¿vale? Así que, a por él. Vamos, Shinra, cómetelo. ¡No mueres! ¡Hostia puta! ¿Cuánta vida tienes, pichejo? ¡Joder!
I've just been toying with you up to now. Bueno, si no te mato a la primera, te mato a la segunda. Como tú lo prefieras. Ahora sí, vale. Muy bien. Bueno, lo que más destaca de este bicho es la vida, evidentemente. Por lo demás, nada que sea complicado. Vale, nivel 99, al tope. Estamos con Shinra, perfecto. Muy bien. No tenía previsto subirlo a nivel 100, pero... Bueno, al 99, pero... En fin, pues ha subido, así que... Bueno, sigamos. I got a hunch that once we go on ahead, there's no turning back. A hunch. Yeah. That's it? A hunch it is, then. Ok, pues aquí Riku nos está advirtiendo de algo, chicos, de un detalle. Vamos a ver, este se supone que ya, bueno, a partir de aquí, pues es el final, ¿vale? Por tanto, todo lo que no hagáis antes de... Bueno, después, mejor dicho, de completar esto, pues no se puede conseguir, ¿vale? Por tanto, el último punto de guardado ya lo hemos pasado. Así que si os queda algo por hacer en el capítulo 5, como, no sé, completar, bueno, algún enlace activo del Celsius... Completar alguna misión opcional, completar, bueno, alguna copa, hacer lo del laberinto de Bebella, hacer lo de la cueva de la llanura de los rayos, en fin, cualquier cosa, pues, hacerlo, ¿vale? Porque una vez que avancéis por aquí, ya no hay vuelta atrás. A ver, un momento, espérate. Para hacer los combates finales más llevaderos y no tan fáciles con Shinra Supremo, pues vamos a quitarlo y vamos a poner a las chicas. Aunque va a ser igual de fácil, eso sí, pero... Por lo menos damos un poco más de ventaja. Y no tener que usar ahí a Shinra Supremo para que de un golpe pues lo mate. Both Barrelai and Vegnagun belong to him now. Shuyin. Shuyin. I have a plan. Can't call it a smart one though. A ver, cuenta, ¿de qué se trata? He acts through another's body. Stop the body and you stop him. Ajá, muy bien. I'll shoot Barrelai. No. His body will be useless, but if we're lucky, he won't die. Shuyun will abandon Barrelai, and then he'll come back for me. What then? I will die. My body has already been rigged. I'm taking Shuyin with me. Nooch. Vale, si es solo eso, creía que era algo más importante. But you're our captain. Exactly. I don't like your plan. It sucks. Your plan is awful. Think about it. It's no different than what we did 2 years ago. We destroyed our own allies. We destroyed the Aeons who had fought together with us at our side. We didn't have a choice then. We believed that was the only way we could save Spira. Do you know what it felt like to watch them die? Right before my eyes. It was the only thing we could do. It was the only choice we had. I gave in, I accepted, I believed. I allowed it to be true. I thought I'd be able to go through with it without ever doubting myself. But I... It hurt so much. Forgive us. Thank you.
Everyone was so happy. Great job, Yuna. You did it. You saved us all. There were too many smiles to count. And I know that I was smiling too. But now, when I look back, the people who should be here aren't. The ones who should be smiling with me aren't here. We had no choice. We had no choice. Always we had no choice. Those are our magic words. We repeat them to ourselves again and again, but you know, the magic never worked. The only thing we're left with is regret. Yuna, I'm sorry. No. I don't want this anymore. I don't want friends to die or fade away. I don't want battles where we have to lose in order to win. Nuge, I know that what you say is what you mean to do. Give me your resolve. Believe in Yuna. Vaya, vaya. Qué positiva tenemos a Yuna en este momento. So you have a plan. Light? That's plan B. But before that... Hey, Riku. No matter how monstrous it looks, Vecna Gun is still just a machina. So we can take it apart, right? Yeah. Maybe? You never used to be the think before you act type. What gives? LeBlanc? And I never was the wait like a good girl type, isn't that right, Nuji? Vecna Gon can be destroyed. Apsapaza, you better believe it. Wanna know why? 'Cause people built it. Right! Everyone! It looks like we can stop that thing after all. Vale, pero vamos a actuar pronto, que si no, la cosa se complica antes de lo debido. Witless little widget, isn't it? What about Shuyin? Bah, a Shuyin que le den, es el plan B. Oh. Love. Lupo. The ultimate illusion. It'll work. I've come this far to bring Len's feelings to Shuyin. I'm not stopping now. The power of love conquers all. So romantic. Count me in. Vaya. La bestia está despertando. Bueno. Thank you.
just bluffing. This relic's getting rusty. Yuna, you have your friends. If we all attack at once, we can do this. We need to split up. Leave the legs to us. ¡Hala! Lo más fácil, venga ya. Guess that leaves the tail. ¡Qué jodida, LeBlanc! Ok, pues vamos allá, chicos. Vamos a enfrentarnos con los jefes finales y los preparativos finales y todo ese rollo. Venga, Nuh, hasta luego. Déjame pensar, tío, a ver cómo demonios vamos a superar esto. Aunque bueno, no hay mucho que pensar, sinceramente. Porque no hace falta ni cambiar nada, yo creo, en el equipo. Estando como estamos, a este nivel, a estas estadísticas y demás, pues tampoco hace falta cambiar mucho. Quizás vamos a quitar este accesorio, el brazal repelente, y vamos a poner fuerza para Riku. Vale. Bueno. Y ya está, porque yo creo que ya con peluche, con todas las habilidades aprendidas y con el nivel 99, pues estos combates, vamos, van a ser pan comido. De todas formas, chicos, referente a la nueva partida más, que ya, bueno, vamos a verla pronto, porque va a ser, bueno, acabar estos combates. Y bueno, comenzar esta partida más. Pues todo lo que no hagáis en esta partida lo podéis sacar en la siguiente, ¿vale? De hecho, bueno, tengo pensado hacer un capítulo especial, bueno, hablando sobre este tema. La nueva partida más, ¿vale? Para que, bueno, veamos todo lo que se conserva, lo que no se conserva, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede conseguir y lo que no se puede conseguir y demás, ¿vale? Todas las misiones, todo el porcentaje que hemos hecho, pues se mantiene en esta partida. Para la siguiente, ¿vale? Así que no os preocupéis, porque sí o sí, el 100% lo podéis conseguir, aunque evidentemente va a llevar su tiempo. Pero en fin, se puede sacar. Así que vamos a enfrentarnos con el primer encuentro contra, a ver, la cola. Pues venga. A ver lo que duras. Vamos allá. Venga, atacamos con las tres y ya está. Vale, ala, toma eso. We're not done yet. What's next? Yuni, they're in trouble. Ah, sí, pues vamos a echarle un cable. Venga ya, vamos, déjate de humos, LeBlanc. Si no puede ni con una mosca, hija mía. A ver, por aquí abajo no sé qué habrá. Igual hay un cofre o algo, a ver. No. Aparentemente no se ve nada. No está la cámara para ver lo que hay, bueno. No habrá nada, supongo, así que sigamos por aquí. Vamos, Yuna, venga, sigue subiendo, venga, eso es, escala, tú puedes, ánimo, venga. Que ya te queda poco para acabar esto, vamos. Venga, 1, 2, vamos, arriba. El equipo A llega a la carga, vamos allá. Hey, pues salvaros el culo, ¿qué voy a hacer? Bonita forma de hackearte, LeBlanc. LeBlanc never stood a chance against this thing. Well, we've got a leg up on her. Save the jokes for later.
Did we get it? Sure looks that way. Shake a leg. What? ¿En serio? ¿Tan rápido? Joder. Me esperaba un combate algo más corto. No te sé ahí la ironía. Madre mía. Bueno. I'm going. A ver, y LeBlanc, señores, ¿dónde está LeBlanc? ¿Dónde se ha metido? Help the boss. ¿Y dónde está? The Gullwings are on it. Se la está comiendo una mosca, seguro. Thing just keeps on ticking. We'll finish it. Do it. Venga, vamos, dejar a los que saben. Por favor, vamos a ver. It's so big. Hostia, será débil, pero aparentemente es un bichejo muy muy grande. Hostia puta, tío. Vale, a ver, bueno, tenemos tres partes. La parte central, que es bueno, el jefe en sí, y las dos extremidades, extremidades derecha y extremidad izquierda. Pues a la parte central, venga. This time the legs are just a distraction. You know where to strike. Now. Maybe we're finished? Riku, yo creo que no, yo creo que ahí finished indeed. Va a faltar algo más. Farallai. All of Spira is finished. Vaya, bonito artefacto. Y
La musiquilla del combate final me encanta, me encanta. Es una de las melodías que más me gustaban, recuerdo. De hecho, creo que solamente se escucha aquí, al final del juego, esta melodía, pero bueno. Vale, a ver quién tenemos aquí. Tenemos a Sujin, creo ya. Cara a cara. ¿O no? Ah, no, todavía tenemos a este. Vale. Los colmillos, pues venga, a por ellos. Cuidado, no te pinches, Pain. Come, Vecnagon. Let us purge this repulsive world. The end now begins. That a girl, the tides are turning. Un trofeo, máquina bélica. Muy bien. Supongo que será porque ya está muerta. Vale. Shuyin. Len. There's something I must tell you. Words left unspoken for a thousand years. I love you. And I'm grateful, grateful that you stayed with me until the end. But I couldn't save you. It doesn't matter. Please, don't go on grieving alone. Rest. Finally fade together. No. Wait. You are not Len. Don't get it, do you? It's no good. He's not listening. Shuyin, please stop this! He can't take much more. Yuni? Shuyin. Try to tell me you understand.
there. A thousand years, and this moment is all we get? This moment's enough. I don't need anything else. Just knowing how you feel is enough. Xu Yan, let's end this. Let's go home. Can we? That was all 1,000 years ago. We've come too far to look back now. Rest, Xu Yan. Rest with me. Let's go. I have a new song for you. Muy bien, bueno, pues fin del capítulo 5, chicos. Tras toda esta secuencia, tras matar a Xu Yan, tras ver el emocionante encuentro entre Xu Yan y Len, la desaparición de ambos, pues ahora nos toca a nosotros disfrutar con Yuna, ¿no? Vamos a ver. Aquí, bueno, se produce un momento crítico. Podemos ver una secuencia final justamente aquí, si pulsamos X. Si pulsamos X, como veis, Yuna, pues, escucha un silbido. Si seguimos pulsando X, bueno, pues el silbido lo escucha más veces, ¿vale? Llega un momento que ya, bueno, aparece el orador, como vais a ver ahora, que es este, y nos pregunta si, bueno, queremos verle, simplemente. Thanks. No nos dice a quién. You're very welcome. You heard it, didn't you? You want to see him? Him? Yes. You want to walk together again? Vale, pues evidentemente le damos aquí sí para, bueno, ver esta secuencia que se va a producir. Bueno, creo que se produce después de la última, antes de los créditos. I can't promise anything, but we'll do what we can. Si pulsamos que no, evidentemente esa escena no se ve, ¿vale? Esto es muy parecido, no sé si os acordáis, en el capítulo 3, al final de todo, al final de ese mismo capítulo, pues... bueno, también tocó pulsar X... Justamente cuando Yuna cayó a la fosa de Yousen, me parece. Pulsamos X y ahí, bueno, pues escuchó también un par de silbidos. Pues aquí es parecido, ¿vale? De hecho, esa secuencia en el capítulo 3, pues también conlleva ver un trozo de una secuencia extra, opcional. Vale, por tanto, nosotros, bueno, eso ya lo hicimos, así que... Veremos tanto una como otra. Tanto la escena que se produce justamente en ese momento, como la que se va a producir ahora. Gracias a esto. Así que, importante que pulséis X, chicos. Tras ver todo esto.
Once my friends and I dreamed of flying. We would sail a ship with me as its captain. In time, I became that captain. I found a new ship with new friends. My ship was the Youth League. Others chose a different captain. Their boat was New Yavin. You know, I realize I'm like a lot of you people. We want a captain, and we want a ship to ride, but more important than that, really, we all want to ride together. There are some things you can't do alone, but they become easy with friends beside you. This was the lesson that we learned when we launched those ships. It was power. And we misused that power. We turned our friends and followers against each other. Forgive us. Somehow we forgot. There's a much larger ship out there, one we've been riding ever since we were born. That ship is Spira. No one knows just where our voyage will lead us. But we do know one thing. One way or another, we will get by. We'll go on living. The calm will continue. Just one more thing. We all owe thanks to a very special lady. Yeah, you all know who I'm talking about. We really hope that she could be here today. It's time for me to go home. She left a message. She said she's going home. So farewell, but not goodbye. See you next time, Jeeves. Did we really have to leave like that? Just think of the party we're missing! I think we party enough, don't you? Brother! Higher! Roger! Brother! Faster! Roger! I can't hear you! Much has happened, and I'm sure it's only the beginning. Through the smiles and tears, through the anger and the laughter that follows, I know that I'll keep changing. This is my story. It'll be a good one. It all began when I saw the sphere of you. Vale, estupendo. Pues tras esta emotiva despedida, el discurso del trío Gipal, Nuj y Baralai, pues la serie aún no ha llegado a su fin, pero bueno, aquí tenemos los créditos, con lo cual ya pues hemos terminado la primera partida, chicos, de la serie. Ya sabéis, como os he dicho antes, nos queda la segunda, en la cual pues conseguiremos el resto que nos queda, ¿vale? Hasta sacar el 100%. Distant then, didn't say goodbye before.
listening. You fight your battles far from me, far too easily. Save your tears, 'cause I'll come back. I could hear that you whispered as you walked through that door, but still I swore to hide the pain. When I turned back the pages, shadow might have been the answer. What if I'd cried my eyes out and begged you not to depart? Embraces will create.
Muy bien, bueno, que nadie se levante del sitio, chicos, que aunque los créditos hayan terminado, pues la cosa no acaba aquí. Aún faltan... bueno, una secuencia más, vamos a ver. ¿Qué es esta? You're back. I am back. I'm home. Welcome home. Yes, home. You to watch, Waka. Hiya! Huh? Hey, whoa. You know, you've changed. Well, you've missed a few things. I want to hear everything. Well, it all began when I saw this sphere of you. Impresionante. Solamente eso, madre mía, ¿cómo puedo hacer escenas así? Y que te ponga simplemente la piel de gallina, es que es alucinante. Vaya, estas secuencias, madre mía. Bueno, pues, ahora sí que sí, chicos. Ya, pues, la primera partida ha acabado, ¿vale? No sé si veremos algo más. Sí, nos queda ver, sí. Bueno, el resultado que hemos obtenido. El porcentaje, 97%. Bueno. Pues, entonces, el resto que nos queda, el 3%, que, bueno, no es nada, simplemente es ver un par de secuencias, que serán pocas, pero, bueno, hay que buscarlas, ¿vale? No sé exactamente qué es lo que me queda, pero, bueno, supongo que en la siguiente partida, pues, me tocará descubrirlo, ¿vale? Supongo que, bueno, tengo una idea, y es que, bueno, al menos ese pequeño porcentaje puede ser, bueno, el restante que nos saltamos en esta partida, justamente cuando no dimos en el capítulo 2, la esfera robada, pues a Nuevo Yemon. Se la dimos a la Liga Juvenil, pero
bueno, pues en la siguiente partida tocará dársela al bando contrario, al nuevo Yevon, ¿vale? Ya os dije que, bueno, yo tenía entendido que, pues, si dábamos esa esfera a la Liga Juvenil, pues, aumentaría solamente el porcentaje del juego en ese momento. En caso contrario, si se la dimos a nuevo Yevon, pues, no aumentaría, pero... o yo estoy equivocado, o no es así, ¿vale? Porque, bueno, supuestamente, pues, hay... ¿Cómo decirlo? Hay cierto porcentaje que quizás sí se pueda conseguir, bueno, dando la esfera a nuevo Yevon, ¿vale? Da que, bueno, quizás se producen también más secuencias dándole la esfera, pues, a ese bando, a nuevo Yevon, ¿vale? Pero, bueno, todo eso, pues, lo haré en el siguiente... En el siguiente capítulo no, porque en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer va a ser, bueno, ver, digamos, lo que se mantiene, ¿vale? Lo que se mantiene en la nueva partida más. Vale, pero más adelante pues intentaré buscar, bueno, esos puntos que nos quedaron por conseguir hasta, bueno, llegar al 100%. Vale, así que... Pues nada más, chicos. A ver... Puedes comenzar el juego nuevamente desde el principio, pero conservando las bestisferas, los objetos y las habilidades que hayas conseguido. Es tu oportunidad de completar las misiones que te falten, ver los episodios que te hayas perdido y crear así una nueva historia. Vale. Pues, ya que estamos, vamos a aprovechar para guardar. Así que en el siguiente capítulo, pues, empezaremos el juego. Y, bueno, veremos lo que se mantiene, lo que no se mantiene y demás. Vale, chicos, así que nada, un saludo para todos. Gracias a los que habéis seguido toda la serie, que ya está, bueno, prácticamente a punto de acabar. Y un saludo para todos y hasta la próxima.